Gracias, saludos, sean bienvenidos a este segmento con el acontecer deportivo donde podrá conocer lo más destacado en Camagüey, Cuba y el mundo durante la última semana. Y comienzo hablándoles sobre lucha porque ya se conocen los nombres de los 11 representantes cubanos a la justa Universal de Belgrado 2023. Según informa la Agencia Cubana de Noticias, entre los nombres sobresale Luis Orda en los 67 kilogramos y Oscar Pino en los 130. Ambos son de las opciones mayores para Cuba en el estilo greco-romano. Además aparecen entre los integrantes del elenco el camagüeyano Kevin de Armas en la división de los 60 kilogramos. Se informó que Mijaín López acompañará al grupo por todo el periplo como parte de su puesta en forma para otros compromisos competitivos. También por estos días se celebra el Mundial de lucha para sordos y un camagüeyano conquistó la medalla de bronce. Se trata de Yusef Montero, gladiador que se desempeña en los 87 kilogramos. Y paso a la temática del béisbol porque, como se informó en días recientes, comenzaron los entrenamientos de la preselección nacional que participará en los Juegos Panamericanos Chile 2023. Cuba Debate publicó recientemente un artículo con declaraciones de varios integrantes, entre ellos el mentor Armando Johnson, quien afirmó que todo el grupo está enfocado en que ya les toca ganar un campeonato. Les recuerdo que de Camagüey aparecen dentro de la nómina el lanzador José Ramón Rodríguez y el jardinero Luis González Azcuí. Del voleibol les comento que son más de 50 cubanos los contratados en el exterior para la venidera temporada. Según refleja Radio Habana Cuba, los que firmaron lo hacen bajo la égida de la Federación Cubana de este deporte. El voleibol de sala no detiene su accionar y luego del cuarto lugar obtenido por la selección femenina en el Campeonato Continental de Norte, Centroamérica y el Caribe de Quebec, los varones van teniendo una buena actuación en similar certamen que se disputa en Charleston y sueñan con ascender en el escalafón mundial para ganarse un boleto a los Juegos Olímpicos. Del baloncesto, las noticias no son nada alentadoras para Camagüey. El elenco masculino que representa a la provincia en el Torneo Nacional de Ascenso de la Zona Central, que se disputa en Ciego de Ávila, va teniendo una actuación discreta hasta el momento. Sobre el desempeño en general, dentro de la justa que cerrará el calendario el lunes 11, estaremos conversando la venidera semana. Y también relacionado con el deporte de las canastas, pero en la arena internacional ya se conocen los dos finalistas de la Copa Mundial.